Hola amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hoy quiero traer una nota, voy a llamarle una nota, una explicación un poco más clara. Quiero hablar un poco acerca de lo que es un podcast. Y así se llama esto que les voy a comunicar en este momento. Qué es un podcast. Y quiero utilizar esta oportunidad, preferible decirlo, dejarlo grabado para todo el que escuche, en vez de dejarlo escrito por algún lado, mejor lo dejo todo grabado para que todo quede un poquito más claro. Y lo que les voy a explicar, lo voy a explicar con mucho respeto a todos los que escuchan, a todos los que han sido fieles en escuchar mis podcasts, pero también, pues quizá gente nueva que nunca hayan experimentado lo que son los podcasts, a veces preguntan, ¿y qué es eso? ¿Y cómo lo busco? ¿Y cómo funciona eso? Pues quiero dejarle este podcast que le estoy grabando exclusivamente para explicar un poquito de eso, ¿ok? ¿Qué es un podcast? Ok, un podcast es un programa accesible en forma digital para bajar por el internet. Por ejemplo, en un podcast se hacen episodios con diferentes series en audio donde el usuario u oyente puede bajar a sus dispositivos personales como los celulares, las computadoras, para escuchar en su tiempo que desee, su tiempo libre. Los podcasts pueden durar minutos, mientras otros pueden durar horas. Todo depende del tema. La ventaja de los podcasts, que hoy día es lo que más se escucha, que lo que puedes escuchar mientras vas al gimnasio, manejas al trabajo, limpias tu casa o sacas tu tiempo personal para sentarte a escucharlo. También puedes detenerlo y continuar luego. No tienes que sentarte a escucharlo todo de una vez. A veces visualizan que en el audio ven el tiempo. Ay, pero eso es muy largo. Y no se toman el tiempo de escucharlo. No tienes que sentarte a escucharlo y parar toda tu agenda, tu vida, para sentarte a escuchar un podcast de una hora que sinceramente no es tan largo para los podcasts que hay allá afuera. Allá afuera, aunque no lo crean, hay podcasts de 3 y de 4 horas. Escuchó bien. Hay podcasts de 3 y de 4 horas. Y vuelvo y les repito, estos podcasts se utilizan como si estuvieras escuchando un libro audio. Usted coge un libro, lo comienza a leer, lee unos cuantos capítulos, lo detiene, para el libro, sigue haciendo sus cosas y después retoma su libro en el capítulo que quedó. De la misma manera funcionan los podcasts. En el podcast, que esto es la gran ventaja, se tiene la libertad de expresar un tema sin prisa ni límites. En el podcast no hay una regla específica de cuánto tiempo debe de durar tu podcast. Como les dije, aunque no lo crean, hay podcasts hasta de 4 horas. Mi hijo, por ejemplo, él escucha mucho podcast y él mismo me ha comunicado que él ha escuchado, ahí no sé el nombre de la persona, hay una persona que tiene un podcast y es muy supuestamente reconocido, no sé, y tiene podcast de 3 horas. No digo que todos sus podcasts son de 3 horas, pero hay podcasts que él ha hecho que duran 3 horas. O sea, un tema que requiere desglosarlo al máximo, pues por lo tanto es como decir, ok, escuché un poco de este tema, lo detengo, sigo con mis cosas
y vuelvo a retomar el tema y vuelvo a escuchar. Eso es lo que se hace en los podcasts. Entonces, no podemos comparar, y hablando a lo que yo hago en mis podcasts, que es traer palabra de Dios y vivencias, testimonios, escritos que he hecho, poemas que he hecho, no se puede comparar lo que yo grabo en un podcast con lo que se hace en un púlpito. En un púlpito es obvio que hay ciertos límites de tiempo dependiendo del tiempo que el pastor le preste al predicador invitado o a quien sea que vaya a hablar. Yo he podido predicar, cuando me invitan a predicar, el tiempo límite que me dan. También he sabido predicar una prédica de 15 minutos. Todo depende de lo que me digan. Mira, tienes 15 minutos o queremos que hagas una prédica de 15 minutos o que puedes tener el tiempo que de una hora o lo que sea. Uno sabe los límites cuando se trata de un púlpito de una iglesia. Pero esto, de acuerdo a una iglesia, no se ajusta y no se aplica a un podcast. ¿Ok? Entonces, cada comunicador de un podcast, así como yo, es libre de manejarlo el tiempo que uno quiera. Esa es la ventaja de uno tener un podcast, de uno poder comunicarse al tiempo que uno desee, sin prisa, relajado. También no es una manera de hablar todo rígido y súper profesional, es hablar en lo normal como uno es, como si uno estuviera hablando con un amigo. Y considerándolos a todos ustedes que han prestado sus oídos a mis podcasts, que los amo y los respeto y agradezco que se hayan tomado su tiempo para sentarse a escuchar las cosas que he sacado en los podcasts, pero lo hacemos de una manera relajada, como que yo estoy visitando su casa y ustedes me han dado la entrada. Al abrir el podcast, ustedes me dieron la entrada a su hogar y me senté en la sala de su casa a conversar con ustedes. Eso es lo que es un podcast, ¿ok? Sentirse con esa libertad, hablar tranquilo, normal. Es más, hasta en tiempos pasados que estuve bien enferma de los bronquios, yo seguí grabando mis podcasts con todas las dificultades que muchos de los audios ustedes habrán escuchado, que estoy tosiendo. Pero esa es la libertad que yo tengo en un podcast. No tengo que estar con ese miedo y con esa cosa de estar con tanta etiqueta y súper profesional. No, uno es libre. Uno es libre como uno quiere ser, hablar como uno quiere hablar. Se entiende que no todo el mundo tiene la capacidad de sentarse a escuchar podcasts. Esto no es para todo el mundo. Quizás hay gente que no le gusta sentarse a escuchar podcasts. Pues si no le gusta, pues no lo escuche. Nadie obliga a nadie a escuchar podcasts. Esto está ahí en el internet libre para el que quiera escuchar. Se entiende que hay gente, pues, que no pueden escuchar podcasts muy largos porque se cansan. Pues esa es la ventaja del podcast. Lo puedes detener. Y después, más luego o al otro día, puedes retomar donde quedó. O sea, lo ponen en pausa, cierran su teléfono, cierran su computadora. Y si quieren volver a escuchar donde quedé, pues nada más ponen play y continúa donde usted lo puso en pausa y continúa. O sea, lo puede escuchar por pedacitos, no lo tiene que escuchar de un golpe. Para que no le sea pesado a sus oídos o no lo incomode. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él me ha dado de hacer esto. Los podcasts también tienen diversas temas, tienen diversos temas, información
Los podcasts, dependiendo del tema, educan. Algunos, dependiendo de qué personaje esté haciendo podcast, entretienen. Hay podcasts que es para entretenimiento, hay gente que busca podcasts de puros chistes o de puras cosas para entretenimiento. Todo depende de quién es el comunicador. Pero en mi caso, no lo hago, y quiero que esto quede bien claro y lo digo con mucho amor y mucho respeto. En mi caso, no lo hago para entretener ni competir con ningún otro podcast, porque se sabe que hay miles de podcasts allá afuera, como hay miles de iglesias allá afuera. Y bueno, no lo hago con intención de entretener ni competir ni sobresalir, sino que lo hago por obediencia a Dios, para bendecir a otros con la palabra de Dios. Explico todo esto porque hay muchos que aún no entienden lo que son los podcasts y sus límites. Los podcasts salen en diferentes plataformas, la cual es una gran bendición llevar la palabra de Dios desde tu casa, y corre por muchos países también, como lo es en mi caso. Y la gloria sea para el Señor. Y quiero que entiendan también que hacer un podcast no es simplemente sentarse a hablar por hablar. Uno se tiene que preparar, uno tiene que orar, uno tiene que pedirle al Señor dirección, uno le pide al Señor qué tema tú quieres, Señor, que yo traiga en este momento. Y es arduo trabajo, aunque no parezca, es arduo trabajo. Primeramente, en mi caso, hay mucha gente que quizás que están jubilados, que no trabajan, tienen todo el tiempo del mundo para hacer podcast. Yo, en mi caso, es de arduo trabajo, y lo hago con mucho gozo porque lo hago para el Señor. Pero es arduo trabajo porque yo todavía trabajo en un trabajo secular de 8 y media a 5. Un trabajo intenso, trabajo fuerte, la manejada al trabajo, que es también sumamente fuerte, intensa. Y llegar a la casa y continuar mi rutina diaria con mi hogar, con mi esposo, con mi familia. Además de asistir a nuestra iglesia, de participar en nuestra iglesia, de hacer tantas cosas. Tengo nietos que tengo que también vienen de visita y estoy con ellos. O sea, yo tengo una vida bien, pero sumamente bien ajetreada, como decimos nosotros. Mas, sin embargo, esto no me detiene a mí para hablar del Señor Jesús, para hablar de la palabra de Dios. Y yo me aseguro que lo que yo vaya a hablar en estos podcasts sea palabra de Dios, con versos bíblicos que respalden lo que yo estoy hablando. Yo me aseguro que el nombre de Dios sea exaltado en todo momento en estos podcasts. Yo me aseguro de decir las cosas de acuerdo al corazón de Dios, sin que la persona que esté escuchando y se sienta ofendida o sea, con respeto. No es que yo también voy a ponerle azuquita a los mensajes para que nadie se ofenda. Yo voy a hablar lo que Dios me diga que hable, que está dentro de la palabra. Pero lo hago todo con la reverencia de parte de Dios que se merece mi Dios, y con el respeto que se merece el que está escuchando. A no todo el mundo le va a gustar lo que yo hable en los podcasts. Está bien. Cada cual es libre de escoger lo que quiere escuchar y lo que no quiere escuchar. Esto se asemeja a vidas que van a la iglesia, y si el pastor predicó algo y no le gustó, bueno, el pastor no se va a enojar porque a usted no le haya gustado lo que él predicó. Hay que predicar lo que el Señor nos manda a predicar. Como también a veces
hay estas situaciones de que hay personas que buscan iglesias de acuerdo a, ¿cómo explicaría yo? Buscan iglesias de acuerdo a sus, a lo que ellos buscan. Por ejemplo, déjeme expresar mejor. Bueno, yo voy a buscar una iglesia que no salga tarde. Voy a buscar una iglesia que me den café y me den galletitas antes de empezar el culto. Voy a buscar una iglesia que tenga todos los beneficios de para mis hijos, que tengan paseos, que tengan programas especiales para mis hijos. O sea, van a buscar una iglesia que esté custom made, como que esté hecha para ellos. Y hermano, sinceramente, así no se puede. Y los hay. Y los hay. Pero por esa razón no se le van a cerrar las puertas de la iglesia o estas puertas de transmitir palabra de Dios a nadie. Están ahí para el que quiera escuchar. El que no quiere escuchar, también es como siempre nuestro pastor en otras ocasiones ha dicho, nuestra iglesia es una iglesia para todo el mundo, la puerta está abierta. Pueden entrar y salir. De la misma manera, estos podcasts están para bendecir. Y el que quiere escuchar, puede escuchar. El que no quiere escuchar, no tiene que escuchar. Dice la palabra, recibir lo bueno y rechazar lo malo. Lo que no te convenga, lo que pienses que no es para ti. Aunque toda la palabra que sale de la palabra de Dios es para todo el mundo en general. Nosotros aplicamos a nuestra vida lo que el Señor nos está hablando. Pero Dios es tan bueno que nos ha dado ese libre albedrío que lo que tú creas que no es para ti, no lo tienes que tomar, no lo tienes que escuchar. El Señor continúa siendo Dios y Él continúa utilizando sus mensajeros para llevar el mensaje adecuado, correcto y necesario para el tiempo preciso. Así es que quiero dejarles con este mensaje específico para explicar bien, para cualquier duda, porque sé que a veces hay dudas en cuanto a lo que es un podcast. Sé que hay mucha gente, vamos a decir bien adultos, que no entienden mucho de estas cosas. Y yo no me considero una niña, yo soy adulta también y estoy aprendiendo de todo esto. Pero si Dios me ha permitido esta vía para comunicar su palabra, la cual está siendo de beneficio a muchos. Porque una cosa sí les voy a decir, cuando Dios manda hacer algo, Dios respalda. Y Dios da testimonio de lo que uno está haciendo. Y he recibido muchos testimonios por mensajes privados de cómo Dios está ministrando a vidas. Y cómo esperan estos podcasts todos los días. A veces no sale un podcast nuevo todos los días y ya me están preguntando, ¿dónde está el pan de hoy? Lo que significa es que esto es testimonio de que Dios está en el asunto. Testimonio de que cuando entro a la plataforma donde está abierto mi podcast, que lo manejo para chequear cómo salió el podcast, hasta dónde llegó el podcast, la audiencia, todas esas cosas uno la ve, el que tiene un podcast. Y qué mejor testimonio de ver cómo ese mapa de Sudamérica y los Estados Unidos y parte de Europa hasta el Japón se está llenando de los puntitos rojos, lo que significa gente que están escuchando. Si Dios no estuviera en el asunto, eso no estuviera ni marcado por ningún lado. Y toda la gloria, vuelvo y digo, es para el Señor, porque Él es quien lo hace. Yo no me considero una persona con un título de teología, ni súper inteligente, ni con habla muy elocuente. Yo soy una persona sencilla y con la sencillez y la humildad de mi corazón es que yo voy a dar lo que Dios ponga en mis manos. Yo
le rindo cuentas a mi Dios y a Él es que yo obedezco. Así que les amo de todo corazón, les agradezco que presten su oído para escuchar, les agradezco los comentarios. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Aquí les deja su amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.